Mira, ay, Adelante. papá. Excelente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, papá, ¿eh? Déjalo algo bueno. Ah, su, a ver, échensele. ¿Qué tal, amigazos? Por aquí estamos ya de nuevo. Venimos otro día por acá al muelle en frontera. Aquí estamos. Hoy vino aquí con nosotros el Moreno, que ya de nuevo viene por acá un ratón a echar la pescada. Y por acá está la pulga, mire también. La pulguita ya es famoso ya. Pues aquí estamos, miren. Vinimos un ratillo otra vez de nuevo. Íbamos a ir a otro lado, un lugar que se llama El Espino por acá. Pero pues acá antes de llegar a frontera, pero ya no pudimos venir y ya no se pudo ir por allá, pero bueno, pues acá venimos. Como quiera, vamos a ver si al ratito nos damos una vuelta en la lanchita. Vamos a ir allá por el farito aquel y a dar la vuelta, a ver por dónde podemos tirar para echar una pescadita por ahí. Bueno, pues ahí seguimos, amigos. Ahí les vamos a estar mostrando a ver cómo nos va. Ahí va. ¿Y ese a dónde va, hijo? ¿Pero qué van a pescar? 200 millas. 200 millas. ¿Qué van a pescar? Guachinango. Guachinango. Algo, vamos a ver qué es. No, bueno, ojalá no sea, ojalá sea el primero. Moreno, el primero, primer robaletito. Robalito, está el... Ahí salió. Ya, es, yo creo que en este mes ya nos van a ir, ¿Dónde los van a llevar? nos van a, les, van a ir nombrando persona por persona, quién tocó y quién no tocó. ¡Ajá! Como que el sabalón no, tío. Le tira la otra. Las tres tareas le tiramos. Viene Julio. Esto es. No me ocupas. La atarraya, allá ocupa. Se rayó. Tres, ahí va. ¿Qué hiciste? Se va a contestar el Moreno. Ahí viene llegando el buen Julio, ¿eh? Pero peínate, cuñado. A ver, mi cuñado. Las muralizas. Sí, pues. Estamos sacando las caillitas, miren, cayeron con la atarraya. De ahí, Jaiba, ¿verdad? Sí, traje dos, ¿no?
Sí, ya los echó allá, allá viene este moreno. Allá está el moreno. Allá está. Vamos a ver. Ven y sacó un buen pescado. Vamos a ver qué viene. No creo que se vaya ahí como el mío. Bueno, que sea mi sábalo. Sí, es mi sábalo. Está. Una liset. Una jaibona, ¿eh? Mira. Mira nada más. Bien rayado. Una liseta y cuatro jaibondonas. Están. Está bien, mira. En su pesca, mira. Se ha llegado, está bueno con. Nada más, ve. Bueno, jaiba. Ahí está el moreno, parece que. Ahí está jalando algo bueno, amigo. Ojalá que no se vaya. Ah, una buena licetona, ¿eh? Vámonos, moreno. Un macholillo, ¿eh? Buena, la máquina. Y ahí salió para el ceviche, miren. Ahí va saliendo. Está buenísima. Y una jaiba. Y una jaibita. Es todo. Bueno, ahí vamos a seguir, amigas. Dale. Sigamos saliendo con los muchachos, le va a tirar aquí el buen Julio, a ver qué, a ver qué agarramos. Está preparando la atarraya ya. Aquí era un buen pesquero, siempre agarramos, el primer tiro era seguro. Sin embargo, aquí se asolvó porque dragaron aquí esta salida del río al mar. Pero bueno, vamos a hacerle la lucha. A ver si el buen Julio trae la buena suerte. O a ver qué hizo anoche, quién sabe qué, se, qué saldrá por ahí. Así voy a ir de frente, este, Julio, para que le tires a un costado. ¿Cómo anda el cámara? Ahí voy a esa velocidad, ahí ya tú le calculas. Dale, dale, dale. Eso. Hay corriente, ¿ah? ¿Pegó? Pegó, pegó, chavos, vamos a ver. Mejor lo apago, ¿no? Vamos a ver, parece que ahí pegó algo. Y ya esta tarea es más difícil que se salga. Sí, es grueso. Mira. ¡Ah!
¡Ay, papá! ¡Excelente! A ver, Lorenzo, a ver qué salió. Muéstralo a la cámara, ¿eh? Un robalatito. Robalatito. Ahí está el otro, mire. No, o sea, ese sácalo al revés. La malla está aquí. Está un robalatito, mi gente. Está un robalatito, mira, está el Julio, ¿eh? ¿Dónde lo voy poniendo? Vamos a ver qué trae ahí Julio. Es que Julio le pegó uno ahí. Ahorita nos vamos a... Míralo, uno. Mínimo. Parece que ahí Julio agarró otro, vamos a ver. Déjalo algo bueno. ¡Ah, suavera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ahí está la Chabelita! ¡Ásale, ásale, Julio! ¡Ah, la madre, Julio! ¡Ven, la Chabelita! ¡Excelente! ¡A la máquina! ¿Ves? Ya te dije que aquí el tiro este está preciso. ¡Le hemos tirado 30! ¡La van a echar! La zapatera también, ¿no? ¿Cuál es esa? ¿Cuál la zapatera? Es esa la... Esas son buenas pitas, mira cómo... Ah, está. Sí, las chabelitas. Échala, esas están buenas. La más grandecita. Sí, la más grandecita, la chiquita, esa sí es. Hay que regresarlo. Vámonos. Está bien, Julio, hay que aprovechar cuando hay. Cuando no hay, ahí estamos de perra flaca. Bueno, vamos pues, ahorita vamos a esperar que metamos, hombre, salió un buen este tarrayazo, y ya nos íbamos. Ah, mire, cómo va esa cubetita allá, y aparte las que ya llevamos en la nevera. Ya, tenemos que quitar, güey. Ya, ahorita la sacamos. Ahí viene otra pesca por ahí. Vamos a ver, Julio, a ver ahora sí. Es un robalito. Bien pescado. Mira, vámonos. A ver. Un robalito y una robalito. No, pues ya está. Pues vamos a ver. No, aquí no estamos. Bueno, ahí seguimos. Ahorita les mostramos y sacamos más. Ahí mero en medio, Julio, Centrado. Vamos a ver qué sale. ¿Será que los tironcitos ya se fueron? ¿Quién sabe, cara? ¿Pegó algo? Vamos a ver. Parece que sí pegó. Te digo que es importante una tarrayita más gruesa para que aguante el madrazo. Y aparte de que tiene la ventaja, igual que no se te pone un buen pescado. Ahí viene, vamos a ver. ¡Sal! ¡Puro pez globo! A ver. Ah, si vienen unas chabelitas por ahí. Está apilado eso. Oye, aquí como salen ahí, están pegaditas. Una mala chabelita. Ahora compramos, ninguno de los. Agua, agua,
pues. Aquí estamos sin que le. Sin aquí estamos aquí como. Mira, ese es un sargo, ¿eh? A ver. Mira, un sarguito. Todos sabores y colores. Vamos a seguir. Ahí vienen los chavos. Ahí está, ahí está. Jaló, no jaló. Ay, papá. ¡Ay, estamos chavos! ¡Agua, agua, agua, agua! Y entra, ha salido el agua. Quítale la tapa. Quítale la tapa, porque entró agua. Quítale la tapa. Mira, otra vez. Regrésala, está muchacha. Ahí va, ¿qué dicen, chavos? ¿Cómo le fue por allá? Para allá nada. Bueno, deja. Estamos, ahí estamos. A la mecha lo de eso, ¿eh? ¿Eh? No. Aló, no aló. Ese estuvo muy de lado. Mira, ay, papá. Mira nada más. Son puras grandes, más grandes. Ah, buena chavelita. Son buenas chavelitas. Dos más a la bolsa. ¿Tres? ¿Tres? ¡Ah, burro! Aquí está lo que salió, miren, el día de hoy. Están las, nos fue bien con las chabelitas, unos robalitos y otros diversos pescados ahí que agarramos. Hay unas mojarritas crías abajo. Aquí está el buen Lorenzo, miren, dándole duro a los filetitos ya para hacer el cevichazo. Bueno, pues ahí lo vamos a mostrar más adelantito a ver cómo sale, amigos. Sale. Está partiendo ya en cubito ya el buen Lorenzo, miren. Nosotros batallando y aquí el hombre el máster no está mal. Y el moreno preocupado con el teléfono, ¿eh? Qué barbaridad. Aquí está ya el picando la verdura, miren, estamos ya prácticamente ya dándole el último toque al cevichazo. Eso es todo. Tomatito ya le echamos cebolla, cilantro, chile serrano. ¿Y qué nomás eso yo? Y a este le echo yo aceite de olivo, un poquito. Ah, sí, cierto. Y le echo pepino también. Nada más le quito las semillas al pepino y nada más la pura carnita. Bueno, chavos, por aquí estamos, miren, ya estamos sirviéndonos ya aquí el cevichazo. Acá está el buen Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo lo viste? Ah, pero es el ceviche. Ah, bueno. Allá está la pulguita, a ver, pulga. ¿Ya lo probaste todavía? Todavía. Oh, ¿y tú, Julio, cómo lo viste? Todavía está bueno. Todavía está bueno. Gracias,
Este sí que me reventó. Bueno, pues ahí está, ya lo vamos a probar. Aquí está mi vasito, miren. Vamos a probarlo ya. Dale. Bueno, mis amigazos, por aquí estamos ya despidiéndonos el día de hoy. Aquí venimos a Frontera, ya estuvimos aquí en el muelle. Y nos fuimos pues a pasear un rato allá por la laguna, la Costeñita, ¿no? No, la laguna, el Tigre y el poblado, la Costeñita. Correcto. Y pues gracias a Dios nos dio unos robalillos, unas chabelitas y otros pescaditos por ahí, ¿no? Unas mojarritas criollas también sacamos. Y pues bueno, tuvimos buena suerte. El día de hoy pues estuvo bien. ¿Cómo lo viste, Julio? No, pues ya... ¿Te rayaste allá en el faro, va? Sí. ¿Era que quisimos sacar pescado? A la mecha. ¿Pero no querías venirte ya para acá, para el muelle? Era una tras otra, ya. Sí. Ah, pues estuvo bien, qué bueno que cayó algo, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo ahí a alguien? ¿Mandarle algún mensaje a la novia, al novio? Ya, le pura pulga, mándale. Nadie. Un saludo aquí a la gente del bosque. Saludos para mi nuevo papi. Papá, tu mamá, tus hermanos, tíos, tías. Un saludo a Mari, María del Carmen. Saludos, mi gorda. Ándale, pues. Ahí está Lorenzo, vaya mandando saludos. Hasta allá, a la Veracruz. Hasta el toro. Órale. Órale, no, pues está bien. ¿Y tus niñas también, no? Sí, también saludos a mi Aitana y Richard. Órale. Ya está, pues ahí la vamos a, ahí les van a ver en el video para que. Ahí van a recibir tus saludos, Lorenzo. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, y pues, igual acá Julio. Estuvo excelente hoy. Estuvo bueno, ya terminamos con un cevichazo también, ¿no? Estuvo bueno. Merecíamos. Es que como que estuvo muy bueno bajo las plaquetas. No, pero eso te va a dar inmunidad luego en tu organismo. Ya va a ver en el baño y va a bajar la plaqueta. Bueno, ¿qué pulguita? A ver, ¿qué? ¿Cómo estuvo el asunto? Yo no voy, si no, si voy. Si no, Este muchacho. Ya se pone la ropa al revés. Bueno, es un desmadre que trae. Bueno, ¿qué onda? ¿Algún saludo por ahí, pulguita? A mi abuelita Micaela, que vive allá en Roca Partida. Salina Roca Partida, y a mi abuelito y a mi tía Aura. Eso es todo. Bueno, pulguita, tu papá, pues. A mi papá que está allá en Santana. Ahora, ya está. ¿Y tú, Moreno, qué onda? ¿Cómo viste hoy? Andaba Parada, medio agüitadón, tú. Nada, pura jaiba. Ahí van a salir unas plantitas ahí. Poco a poco yo. Me perdí para probarlas y van unas plantas. Órale. No, pues está bien. ¿Algún saludo ahí a tu familia? Saludos para la gente de Campeche, allá por la familia. Saludos para allá para Chingán. Ahí a ver qué día tenemos por acá, cabrón. Órale, pues sí, a ver si que ya se deja venir por acá con sus tíos. A ver si ya nos visita, cabrón. Órale. Lencho, saludos a la banda loca ya. Acá. Bueno, pues ya está. Pues bueno, amigas, pues ahí nos despedimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos y pues por seguir apoyando. Ya mero vamos a llegar a los 1000 suscriptores por ahí. Les pedimos el apoyo para que sigamos adelante. Y pues bueno, aquí vamos a seguir viniendo aquí con los chavos a pescar y pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Dale, hasta luego.